Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos nuevos rankings. Bueno, tendremos en la temporada número 3, pero bueno, al menos ya las han anunciado y han dicho que en este año número 7, temporada número 3, tendremos las rankings 2.0. Personalmente es un sistema que creo que me va a gustar, ¿vale? Porque es el sistema que está actualmente en League of Legends para el tema de las rankings, para el tema de las, pues eso, el tema de las rankings. Y es bastante sencillo, os explico. Todo el mundo empieza desde el rango más bajo del juego. Es decir, que el rango más bajo del juego es cobre 5, pues todo el mundo empezaría desde cobre 5 a rankear. No habría partidas clasificatorias, es decir, no habría estas partidas en las que si ganas 10 te ponen tal rango, no. Personalmente, este sistema de clasificación que estaba puesto desde hace mucho tiempo era una maldita castaña, ¿vale? Era una mierda, porque es así, el sistema de matchmaking actualmente en RSS es una mierda, ¿vale? No era normal que una persona que acabara de empezar en el juego, ¿vale? A jugar tal y cual, la metieron en platino, porque sin ningún sentido, ¿vale? Una persona que lleve nada menos, que tenga buena suerte una temporada y acabe en oro 2, oro 1, y su rango normal es bronce, ¿vale? De hecho, estoy haciendo la vida a la serie del cobre y estoy viendo que muchísima gente ha subido como 4 rangos por encima del que debe estar simplemente porque ha tenido suerte en esas clasificaciones. Pues bien, esto se acabó, ¿vale? ¿Por qué? Porque como he dicho, todo el mundo empezaría desde abajo, todo el mundo empezaría desde cobre 5 y los rangos tendrían la diferencia de 100 puntos entre uno y otro. Es decir, de cobre 5 a cobre 4 habría 100 puntos, de diamante 3 a diamante 2 habría 100 puntos, al menos eso es lo que he visto, ¿vale? O lo que nos han comentado. Personalmente, me gusta bastante este nuevo sistema. Está bastante guay, o al menos eso creo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que he estado viendo en League of Legends y me gusta. Que sí que es cierto que obviamente se va a volver mucho más complicado, pero también es cierto que, joder, ya era hora, la verdad, de que en este juego tendríamos o tuviésemos un sistema de ranked diferente, porque el que está actualmente no vale la pena, gente, es una mierda. O sea, no puede ser normal, como ya he comentado, que el tema de la gente, yo que sé, que acaba de empezar a jugar, le meten en platino 3. En plan, ¿cómo puedes meter a alguien en platino 3 cuando acaba de empezar y cuando platino 3 es el rango más cercano a diamante? Es decir, que ese, joder, es como, bueno, es como platino en League of Legends prácticamente. ¿Quién está en platino? Coño, quien lleva más años que el cagar, ¿sabes? ¿Cómo puede ser posible que una persona en Rainbow Six con apenas un mes de juego pueda estar en platino, ¿vale? Y una persona en League of Legends llega a estar años para alcanzar ese rango, ¿sabes? No tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, personalmente me gusta bastante, ¿vale? No sé qué opináis vosotros de todo esto, de estas rankings 2.0, de que todo el mundo tenga que empezar desde el principio del todo, es decir, desde el rango más bajo. Da exactamente igual, gente, esto lo acabo de recordar, da exactamente igual el rango que tú hayas sido una temporada pasada. Por ejemplo, que en la temporada 2 de este año 7 ha sido diamante 40, pues en la temporada número 3, con esta implementación, da exactamente igual el rango en el que tú hayas quedado, porque se empezará de nuevo, siempre, ¿vale? Al menos es lo que he comentado. Igualmente esto está sujeto a cambios, así que, bueno, sería esto, ranking 2.0. Algo interesante, algo bastante guay y bueno, creo que subiría muchísimo más el nivel. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, si una persona que acaba de empezar a jugar tiene que empezar desde el rango más bajo, va a subir siempre y cuando tenga buena habilidad, ¿vale? Si no tiene buena habilidad se queda estancado o irá subiendo pero muy poco a poco, o si acaso con suerte podrá subir igual algún que otro rango, pero no veremos, o eso espero, en diamante a gente así tan joder. Vale, pero bueno, no pasa nada, gente. Espero que no haya muchos busteados, porque esto también es cierto. Podría haber muchísimo busteado ahora que pasa esto, porque claro, al no haber esta, al todo el mundo empezar desde el principio, pues me entendéis, ¿verdad? También entiendo que habrá hackers, pero bueno, entiendo que habrá cositas para remediar eso, mi gente. Un placer, estamos actualmente en directo, o eso creo, con todo esto. Si no, pues bueno, pues no pasa nada, absolutamente nada. Tendremos mucho contenido durante todas estas semanas explicando un poco más todo esto, pero bueno, ¿qué os parece el nuevo sistema de rankings que vendrá la temporada número 3? Rankings 2.0. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Personalmente, sí, me parece algo guay, algo diferente, un poco de, no sé, aire fresco, que ya le tocaba a R6 después de tantísimos años. Mi gente, un placer, un berretito de 4.000 likes para más vídeos como estos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!